En el departamento de Bolívar, la policía capturó a un presunto abusador sexual. Según la investigación, el hombre habría dañado a sus dos hijas menores de edad. Un juez lo envió a una cárcel. Un hombre que habría abusado sexualmente de sus dos hijas cuando tenían 11 y 12 años recibió orden de privación de la libertad. Según la investigación, las amenazaba con no pagarles más el colegio si llegaban a contar lo que pasaba. En 3 meses, la policía de infancia y adolescencia de la estación de Barranco de Loba conocieron y aclararon el caso. Además, capturaron al hombre de 39 años por el delito de acceso carnal violento agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Se logró obtener material probatorio suficiente para que un juez de la República emanara una orden de captura en contra de este sujeto, quien presuntamente abusaba sexualmente de sus propias hijas, cuando éstas tenían 12 y 13 años de edad. Este aberrante hecho tuvo lugar en San Martín de Loba, cuando el presunto agresor sexual aprovechaba la ausencia de la madre para realizarles tocamientos y posteriormente abusar sexualmente de ellas. En la investigación evidenciaron que desde el 2020 accedía sexualmente a sus propias hijas, quienes para ese momento tenían solo 11 y 12 años. El hombre es pensionado del Ejército Nacional.